Una conductora de la tercera edad cayó del segundo piso del estacionamiento de un club deportivo. De puro milagro, y verá las imágenes, de puro milagro sobrevivió y hasta resultó ilesa. La confusión de velocidades, de pedales, fue lo que originó este accidente que estuvo a nada de quitarle la vida. Una confusión en los pedales hizo que una mujer de 75 años de edad, que apenas estaba llegando a un estacionamiento de un club deportivo de la avenida Guadalupe y Copérnico, cayera desde un segundo piso. No lo salen persiguiendo para cobrar las cuotas, miren lo que pasa. Las bolsas de aire de su camioneta se activaron al instante, lo que impidió que la conductora resultara con lesiones graves. Tras el golpe, rápidamente solicitaron la intervención de bomberos de Zapopan y personal médico para que descartaran más daños. Con apoyo de personal de Protección Civil, lograron rescatar a la mujer para que recibiera los primeros auxilios. Al parecer, al intentar estacionarse, pierde el control y cae desde el estacionamiento en su vehículo. Está estable, la van a llevar a un hospital particular, al parecer únicamente trae lesión en lumbares. Además de vivir para contarlo, por fortuna no llevaba más personas o familiares a bordo, debido a que una de las bardas se derrumbó tras el impacto. La zona tuvo que ser acordonada para evitar que más vehículos corrieran el riesgo de caer. Al interior del estacionamiento ya se encuentra la aseguradora para hacer el retiro del carro con una grúa. Este incidente no ocasionó que el estacionamiento detuviera su operatividad. Aún está por determinarse el monto total de los daños que tendrá que reponer esta mujer, quien en cuestión de segundos estuvo a punto de terminar con su vida. Con imágenes de Ernesto Gudiño y Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.